Estudiante juega con. Tiene la Yudín. Yudín, pero ¿te parece? Ligando, es un poco fuerte. Está ligando, un poco fuerte. El tiempo de descuento nunca pierde, siempre gana. Y si bueno, pero tiene, mano, no tiene que ver con. Eso porque va a buscar. Claro, eso tiene que ver con ir a buscar todos los partidos. No, no, no arruga, no se tira para atrás. ¿Vieron cómo lo gritó Vivas? Y sí, pero tiene su explicación. Él dice, ¿por qué no grita los goles? Y que voy a gritar un gol a los 15 minutos, después me lo empata, grité al cohete. Pero ay, este grita. Valía la pena gritarlo porque bueno, pero eso también hay que tener sangre, hay que gritar todos los goles. En el momento. Sí, los 15. Claro. Le cambiaron la cabeza, Viva. Recordemos que viene de Quilmes. El problema es como que. ¿Quién dice? Cambió. Como medicado, tal vez. Claro, dirige, está muy tranquilo, sí, raro en vivo. Dulce, ahora, ¿qué ahora sin Estudiante sale a buscar los partidos. Gimnasia sale a que no le busquen el partido. ¿Es jugar bien o jugar mal? No gana, salir a no defenderse. Pierde. Y según, como lo hagas. O sea, si el técnico plantea, sí. Jugar de una determinada manera. De contragolpe. De contragolpe o sin sí. Contragolpe. Pero sin no contragolpe, porque tampoco pasa. Contra este equipo, jugamos contra claro. Barcelona. Nosotros sí. Lo que no queremos es perder. Sí, jugarle Independiente. El tipo acomoda pero Independiente todos los no es el Barcelona. Para que no tampoco. Juegue Messi. Bueno, pero sí. No jugó ninguno. Vos fíjate. Sí. Y bueno, no se da eso. Sí. Ninguno puede llegarle. No hubo una jugada donde le llegaron franca al arquero. Con pelota parada, todo. ¿Jugaste bien o jugaste mal? Para mí jugó bien. Y pero está de, depende mucho de área. Depende no, mucho del arquero. De los... Es una cosa es jugar claro. Lindo y otra cosa sí. Es jugar bien. Hay equipos que juegan re lindo y a su vez juegan re mal. Una sí. Cosa es jugar lindo y otra cosa es jugar bien. Lo concreto lo que táctico, para está mí bien planteado. Bien. Lo concreto que Alfaro no para de sacar puntos con Gimnasia. Va la lógica. La fecha pasada contra Huracán, ahí sí, lo salió a buscar, consiguió los tres puntos. Y en Independiente termina siendo un punto que vale mucho. Bien, bueno, vamos a empezar el programa, ¿les parece, muchachos? Nos sentamos y empezamos fútbol, fútbol. Esta es la presentación. Sí, señores. Arranca el fútbol que estabas esperando. Los equipos de La Plata. La primera división del Pincha y del Lobo. Las jugadas, todos los goles. La mejor síntesis del torneo argentino y el análisis de los especialistas. Bien, ya arrancamos con fútbol, fútbol, con este partido de Gimnasia Independiente. Octava fecha. Visitando Avellaneda, el equipo de Alfaro. Recordemos, el Lobo venía a ganarle como local Huracán. Ajá. Con franca levantada y bueno, tenía una parada difícil, Fortu, ir a Avellaneda. Si bien hace cuatro partidos que no gana Independiente como local, venía a ganarle a Temperley y bueno, con un plantel grande que no quiere decir que sea un gran equipo. Yo creo que Gimnasia encontró una solidez defensiva. Con la vuelta de Coronel, con Gorga de compañero de saga. Encontró la dupla. No hay forma de entrarle. No hay forma de entrarle. No es solo eso. Es un Perdomo que está re bien. Gimnasia cumple mejor hasta ahora. Todo lo que es la parte defensiva y la parte ofensiva. Sí. Muchos dicen que los equipos se arman de atrás para adelante. Quizás esté en la mitad. Falta la parte de ataque. Ahora, Alfaro le está buscando dar confianza a los jugadores. Digo, también es una manera de dar confianza, de decir, no perdemos partidos, así que tranquilo, tenemos colchón de puntos. Pero podemos. Por supuesto. Digo, la gente se puede esperanzar en que cuando se haga un colchón de puntos más o menos estable, Gimnasia va a jugar a otra cosa, va a mostrar un poquito más. Yo creo que es difícil, conociendo el perfil de Alfaro. La pregunta que hace. Yo creo difícil que esté. Escape mucho de lo que está mostrando el Gimnasio. Ahora, digo que sea un Bielsa, pero... No, pero Alfaro es un equipo que le gustan los equipos equilibrados, sólidos, firme atrás, y después te la va a ir a buscar adelante, pero con ingenio, tampoco a lo loco. Por lo menos claro, pero el tema es si adelante no tenés jugadores que te definan los partidos. Lo que pasa es que está pecando de lo que venimos... con lo que tiene. Venimos hablando. Sí, pero... La primera parte de la historia bárbara, es sólido atrás, no le hacen goles, se le llega muy poco. Se fortalece. Pero le sigue faltando, y cada vez, creo, peor arriba. Perdón, digo, no le hacen goles, pero siendo los últimos tres partidos, menos en el último, la figura Martín Arias. Y encontró un arquero... Y bueno, no es poca cosa. No es poca cosa, digo, pero encontró un arquero que a Bolonia creo que tenía 6 o 7 goles adentro. Pero además, Gimnasia, ¿qué tenés? Carrera ya demostró, por ahí, una evolución en el futuro, cambiase. Hasta ahora ser más un corredor y marcador que otra cosa. Imperial demostró tener un poco más la síntesis, pero el que maneja los pensantes son los viejos. Es Romerito y cuando entra. Tato, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Romerito. Sí, muy bien. Sí. Yo pienso que Romero y, hoy es una y lo poquito que puede jugar Lucas Lobo hasta el momento son los que le pueden dar una frescura que Gimnasia no encuentra en los otros mediocampistas. Y no te olvides otra cosa, Fortu, que fue un cambio más que positivo. La vuelta de Niel.
que nadie entendió por qué había quedado relegado Niel. Para mí es el delantero más importante y más participativo que tiene. Pero lo que pasa es que hoy Gimnasia no tiene ningún delantero que se destaque, un delantero que sea indiscutido. ¿Vos crees realmente que hay un delantero en Gimnasia? Digo, puede ser Mazzola, puede ser Vegetti, puede ser Ibáñez. Yo no digo que tenés a Vegetti alto, a Mazzola alto. Niel, que es más bajo, gana más pelota de arriba porque salta más que los otros. Claro, pero el tema Que es participativo, porque el tipo se te tira atrás, te agarra la pelota, no queda totalmente desconectado como los otros dos grandotes. Perdón, muchachos, ¿qué van a tomar? ¿No están mucho hablando? Por ahí que están a pico seco, no sé si... Gin tonic. ¿Vos yo agua, no. Café. ¿Agüita vos? Un fernecito, sí. ¿Fernecito vos? Sí, agua. Le voy a traer agua festiva, porque viene de Mirapampa, de 1771. Ah, bueno. Le voy a traer agua con show. Ah, muy bien. Muy bueno. A ver. Es el primero que aceptó el agua. Sí, más efectiva, mirá. Claro. Todo lo demás, viejo. Sí, pero me decís que la traes de Mirapampa y me arreglás con agua. Y bueno, es lo que hay. Es un vermú, un vermú. Hasta ahora con el canje llegamos al agua. Llegamos al agua. Y vamos por bien. Ahí, esa. Por ahí, vamos bien. Podemos hacer. Bueno, y estamos viendo imágenes. Vos fijate una cosa. Que esa es una llegada de Daniel. Claro. En situaciones de gol, la mayoría son de pelota parada, de uno y otro lado. Nadie llega. No, bueno, un pero mano a mano. Eso es importante. Final del primer tiempo y Gimnasia tenía un 25% de tenencia de pelota. Independiente un 75%. ¿Cuántas situaciones de gol pudimos contabilizar clarita e Independiente? Ninguna. No, clara de gol. No, una que pega en un dos par. O tres. Sí. Hay una que pega en un par. Sí, igual en el segundo tiempo la que pega en el palo, el cabezazo. Sí. De Denis. Está bien, pero digo. Lo que pasa es que Gimnasia fue retrasando cada vez más. Por supuesto. Ese es el problema. Bueno, pero también el rival te lleva. Los tres palos, es cierto. Pero el rival te lleva también si vos le regalás. Está bien, ahí el cabezazo de. De Coronel. De Coronel. Bueno, por eso demuestra que es un buen defensor. Pero juega eso. Delante de cada cabeza. Es un murciélago colgado. Pero. Travesaño, dejate. No. Juega eso. Lo que aportó Coronel, es cierto lo que decía Fortunato, hoy lo que aportó Coronel. A la defensa de Gimnasia. Sí, fíjate, sí, después la toma Peruano. Claro, con Ramos era un desastre. No, ahora está muy bien eso. Y con el pibe también. Así es. Es importante para cada equipo tener una buena defensa, porque uno puede sentir que puede salir a jugar, me refiero, como jugador de fútbol. Sí, ya tiene una seguridad Gimnasia atrás con el arquero, con Martín Arias. Sí, pero sí. Ya le da una cierta seguridad. Yo creo que eso ya les da confianza. Tener una defensa sólida, además, con tipos con experiencia, como son Coronel, como es Borga, que es joven pero tiene experiencia, ya te da también otra solidez. No es lo mismo que jugar con Ramos y con Guarini. Pero falta la delantera, viejo, no la meten nunca. Ese es el problema. Yo no le caigo tanto a la delantera. Tal vez me parece que el equipo generación. No genera fútbol, es cierto. Pero el planteo del Lobo es inteligente. Claro que es inteligente. Vos fijate que está fallando Carrera. Empatar que salir a buscarlo y que te metan cuatro. ¿Quiénes están fallando? En la sumatoria de puntos no hay tanta diferencia. Tampoco tiene confianza porque se hace técnico y perder. Bueno, para Einstein era inteligente, pero jugaba la pelota. Dejate jugar. Pero claro. Te doy un dato concreto. Cuando terminó el partido, apagaron los televisores, explotó la clínica de ojos, porque a todos nos dolía los ojos. Fuimos todos a atenderlo. Explotó los silbidos de los hinchas de Independiente. Sí, exacto. Que sí. Lo vieron como si su equipo hubiera perdido 5-0. ¿Y por qué? Lo abucharon. Yo creo que más cuatro partidos consecutivos que ganar de local. Si vos querés ser protagonista. Y eso no puede también que ver el poco respeto a Gimnasia. Al equipo de Gimnasia, no estar diciendo, digo, aparte la hinchada de Independiente, no jugamos contra nadie. No, el hincha va local, quiere los tres puntos. Aparte, yo creo que la gente de Independiente había puesto una vara muy alta porque Milito, que no había dirigido nada más que el Estudiantes y un poquito, ya se creía que era Guardiola. No, que este va a revolver. Y es como los jugadores, vos lo podés ver jugar un partido, uy, qué bien entró este pibe. Dale continuidad y vas a ver. Si sirve o no sirve. Pero dale continuidad. Y en la continuidad se ve que recién es un técnico que recién está empezando y que quizás quiere cosas que no se pueden lograr. Mientras que Alfaro sabe que con lo que hace, ahí le da. Exacto. Perdón, Fortu, pero tiene a Cuesta, tiene a Barco, tiene a Viruta Vera, tiene a Mesa. No juega con esos tipos. Pero son todos nombres aislados. No el único equipo. Barco. No hay equipo. Hacer jugar. No hay equipo. No tiene equipo. El Milito en Estudiantes tuvo un buen andar porque dentro de todo hereda un proceso de Pellegrino. Pero acá, Independiente, no hereda un proceso bueno.
del equipo. Y eso a la larga los tenés que amoldar, los tenés que acomodar a tu impronta. Sí. Y Milito tiene muy contaminada la cabecita europea. En el sentido que todos quieren jugar como el Barcelona, pero todos no tienen los jugadores ni el Barcelona. Ni la verdad, bueno, ni pero sí, pero con eso tienes que adaptarse. Pero tiene nombres, es verdad. Pero bueno, Lobo es un negocio. Práctico, nombre termina, es lo que le falta a Gimnasia. Gimnasia no tiene nombre relevante. Termina siendo más práctico Gustavo Alfaro. Porque tengo esto, puedo jugar a esto. Por supuesto, con lo que me dan hago lo mejor. Si el equipo crece un poco más, quizás después veamos un Gimnasia. Después se suelta. Es muy largo. Claro que se suelta. Recién estamos en un tercio del torneo. ¿En que si los resultados acompañan, Alfaro puede jugar a otra cosa? ¿O esto ya es el estilo Alfaro? Esto que vemos acá, que 8 jugadores en la defensa, ¿eso sí, pero, es el estilo Alfaro? Ya pero vos fijate casi todos los partidos y el tema es cómo le entra. Fijate lo escalonado que está Gimnasia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. ¿Cómo se entra? Eso que no te muestra la televisión. Pero ¿cómo termina la jugada? Tienen que rematar de afuera porque no le pueden entrar. Independiente. Esa parte es perfecta. Miren de dónde le pega. Miren de dónde le pega. De media y larga distancia. Fijate dónde tiene que terminar cuando Vera. No hay otra forma. El 9. Tirando el centro. Sí, bueno. ¿Sabes dónde está el fútbol que le falta a Gimnasia? El Noble, Valdés Chamorro, que sí, se ponga bien Luquitas Lobo y que venga Fito Reinaudo. Ahí ya se va a Reinaudo para el año que viene. Lobo no está para jugar Lobo, ya. Jugó 5 minutos. No está todavía para medio tiempo tampoco, porque el otro no puso 5 minutos. Y bueno, sí, después Gimnasia tenía que tener la pelota, porque el partido anterior había estado todo el segundo. Paciencia. Sí, pero el asedio. Yo creo que Gimnasia está esperando un jugador que va a terminar siendo, para mi punto de vista, una incorporación que lo está esperando en la recuperación, que es el chico Noble. Sí, que venía sí, mostrando mucho. Le puede llegar a dar tal vez un poco de lo que le falta. Tampoco esperemos el Noble, el gran salvador de Gimnasia, pero le va a dar una variante más de tenencia en el medio, en la creación, donde está flaco Gimnasia. Ni siquiera es necesario Reinaudo. Porque todos dicen, ¿tiene que volver Reinaudo? No, pero yo creo que no. ¿Va a jugar más Perdomo? Claro, Perdomo no lo puede sacar. A la vuelta de Reinaudo, muy bien. Gimnasia sin Perdomo no puede jugar. Sale Perdomo, sale Imperiales, sale Carrera. ¿Quién sale si vuelve Reinaudo? Y primero que vuelva. Claro. Que vuelva ya para el año que viene, ¿no? Eso está confirmado. Y aunque nosotros pareciera que se recorrió mucho, no llegamos ni al tercio del torneo. Vos fijate que recién faltan 2 fechas para llegar al tercio del torneo. 30 fechas. Estamos acostumbrados a ver en las 18, 19 fechas que un campeonato terminaba. Y realmente falta muchísima tela por cortar. Bien. Veíamos hoy que lo que decíamos. Mirá, ¿no? Algo que se pierde Gimnasia ahí. No, igual. Sí, pero igual se lo perdía. Sí, se lo perdía. Ahí Gimnasia lo tenés que meter. Lo tuvo en varias, antes. Gimnasia lo tuvo en pero varias. Pero juega eso, Gimnasia. Sí, te espera es sólido. Te espera. Y juega una, dos te jugadas. Te roba una pelota. Te hace un contragolpe. Y pone en peligro. Bueno, eso por lo que hablábamos hoy, Fortu. Y sí, el tema del cambio de reglamento. De reglamento. Le cobraron 2 orsay que no eran. Que no eran. Y sí. Es muy importante. Acá estamos viendo la entrada de Lucas Lobos. Qué fácil cobrarle al Lobo. Farabelli. Hay equipos que están bendecidos y otros que no. Lo que decíamos es Farabelli. ¿Viste? Así es. Cerramos. Como resumen, se termina trayendo un punto más que importante. Yo creo que sí. Sigue sumando Gimnasia, deja nuevamente el arco en cero, lo más rescatado. Mirá, acá tenés. Ya está la fecha. Se vienen los cuartos de final de la Copa Argentina en Gimnasia. Después de tanto ida y venida. Jueves 17, seguramente en Mar del Plata, el Lobo va a... Gimnasia quería jugar en Mar del Plata, San Lorenzo. Exacto, exacto. Va a estar... Pero hay que ver porque la gente de la organización lo quería llevar al interior, pero me parece más atinado para la posibilidad de que vaya más gente que se juegue en Mar del Plata. Mar del Plata. Sí, pero no un jueves. Lo atinado hubiese sido que se juegue la semana que viene otra fecha FIFA. Claro, pero San Lorenzo, recordamos que San Lorenzo va a tener 5 jugadores. Y bueno, ¿qué dijo el presidente de San Lorenzo cuando el problema era Boca? Que se joda Boca, dijo. Ya sabía. Y ahora cuando le toca a él no se joda Boca. Todos se adaptan. Ahora no es jodete San Lorenzo. A su conveniencia. Repasamos entonces. El Lobo trae cola. El Lobo va a jugar el 17 en Mar del Plata, los cuartos de final para quedar, para tratar de pasar a la semifinal de la Copa Argentina. El abucheo. En Mar del Plata. Recordemos, la fecha sigue el próximo fin de semana, el domingo, en el Bosque. Nada más y nada menos que al Boca del Mellizo. ¡Opa! ¿Cómo lo recibirán al Mellizo que le quiso sacar jugador en su momento? Que le terminó sacando a Boca. Y yo creo veremos que cuando estaba ganando partido. Hay de las dos cosas. Hay los que lo quieren y hay los que no lo quieren ni los que no le perdonan haber sido la vez. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a un corte, ¿le parece? En el próximo bloque vamos a estar analizando todo el partido de Estudiantes con Racing, ¿sí? Partidazo. Ya venimos.